Cabo Blanco, me cuentan que acá muchos se practicaba la pesca de el anzuelí. Después de Cabo Blanco nos vamos a ir a Playa Yuros a bañarnos con las tortugas. A estar emocionante, ¿eh? Vamos. Están construyendo el muelle. Están en plena obra de construcción en estos instantes. Ahí está la grúa. Como pueden apreciar, hay bastantes embarcaciones. Acá también se dedica mucho a la pesca. Y aquí en el norte del Perú, lo que es Tumbes, Piura, pues las playas son espectaculares. 100% recomendadas. En Punta Veleros y realmente esta es una playa espectacular, así que tienen que venir a visitar. Como verán, el agua es cristalina, puedes practicar el surfing y puedes caminar al litoral. Entonces, el litoral de la playa y realmente el agua es deliciosa, así es que vengan a Punta Veleros.
nos encontramos en Playa Los Órganos. Esta playa se caracteriza por la pesca. Ahí ven todos los botes pesqueros. Ahora están en plena faena. También puedes bañarte con las tortugas. Estamos en Playa Máncora y como verán esta playa se caracteriza por la gente viene a practicar mucho los deportes náuticos. No, si quiere venir a pasarla bien, una noche de discotecas, hay muchas discotecas aquí a la orilla de playa y así es que puede venir a visitar. Llegamos a Punta Sal. Vamos a seguir, ¿eh? Thank you.
Sal es hermoso, tienes que venir a visitarlo. Espero que este video haya sido de su agrado. Si es así, suscríbete y activa la campanita. Y si te gustó, regálame un like y déjame algún comentario. Y lo más importante de todo, no te olvides de compartirlo en tus redes y con todos tus amigos. Hasta la próxima. El agua es muy fría, fría. Bueno, en comparación con Chiclayo, donde me gusta bañarme, el agua es fresca, no es fría. Vamos, gracias por acompañarnos en una aventura más de ¡Conociendo mi Perú! ¡Dale like! ¿Y ahora se lo parece?